Nosotros les vamos a hablar sobre sistema segmentario y el equipo que está compuesto por Giset, por Regina, la Wifi y su servidor Alejandro. De manera introductoria, les vamos a hablar sobre el tegumento, que es un órgano extenso, no más. Y está compuesto por dos cosas importantes, la piel y derivados de esta, como lo van a ser uñas y pelo, y glándulas, como las sudoríparas, las sebáceas. Va a presentar tres capas, que va a ser la epidermis, dermis y la hipodermis. Hablaremos de ellas un poquito más adelante. Y como funciones, va a tener lo que es protección, barrera frente a humedad, regulación de temperatura corporal debido a que guarda energía, así es el calor. Defensa inespecífica, esto se refiere al momento de hablar sobre gérmenes, expulsión de sales, se comprende el sudor y órgano sensitivo. Luego, ya adentrándonos más, tenemos la epidermis. Aquí les muestro un pequeño esquemita donde tenemos las distintas capas o estratos. Les volveré a poner después de que hagamos esta capa de la piel para que ya podamos mostrar y comprender todo lo que estamos aquí. Que creo que como quiera se complete. Va a estar compuesto por 5 capas o estratos, como les decía. La basal, la espinosa y que van a tener diferentes tipos de células, como lo son melanocitos y células de Merkel, que pues, hablarán un poquito más tarde sobre eso, y otras tres capas que solo van a tener un tipo de célula normalmente, que son la capa granulosa, capa lúcida y capa blanca. Bueno, la capa basal es la capa... ¿Le puedes regresar tantito tu diapositiva? Solo para mencionarles que el conjunto de la capa basal y la capa espinosa son la capa Malpighiana, entonces yo les voy a hablar de esta capa. Y ahora sí, la capa basal... ¿Le puedes explicar otra vez, por favor? Perdón, solo era para mencionar eso. La capa basal es la capa más profunda de la epidermis y en ella podemos encontrar... Las células basales, que son esas que podemos ver ahí con la letra B, son células cúbicas o cilíndricas bajas que tienen un núcleo grande y ovalado. Y bueno, en el libro decía escaso citoplasma, pero ahí yo sí le veo citoplasma. Y en el citoplasma hay muchos ribosomas y mitocondrias, así como presentan tonofibrillas. Y en la parte de abajo tienen hemidesmosomas para unirlas con la lámina basal. Se encarga de la producción de queratinocitos y en esta capa podemos encontrar células en fase de mitosis. Y bueno, en esa capa basal vamos a encontrar dos tipos de células. Una va a ser la célula de Merkel, que representan entre el 6 y el 10% de las células de la piel. Estas células están en contacto con terminaciones nerviosas de tipo sensorial, o sea que las vamos a encontrar en la punta de los dedos, labios, clítoris y glande peniano. La imagen y tiene gránulos en su citoplasma y pues están en la lámina basal y en el los melanocitos son los encargados de producir la melanina. La melanina se produce en unos gránulos que se llaman melanocitos.
melanosomas, que están los melanocitos, y que se comunican, se envían a los queratinocitos por medio de uniones melanocíticas. Y entonces esta transferencia va a proteger la información genética de los queratinocitos de la luz ultravioleta, evitando que se dañe el ADN de los queratinocitos. Estos melanocitos se van a ver como células con un núcleo como denso, con cromatina densa, ¿verdad? En medio, y tienen, si se dan cuenta, un pequeño espacio alrededor del núcleo de luz, son como circulares. Y creo que... se unen con, entre ellos con, de, por medio de desposomas y también con los queratinocitos. ¿Cómo dijiste que se llaman melano? Melano, ¿qué? Los que producen la melanina. Melanosomas. Melanosomas. Que están dentro de los melanocitos. Y bueno, esa era la capa basal, y luego tenemos la capa espinosa o el estrato espinoso, que tiene varias capas celulares con células de forma poliédrica y núcleos redondos y citoplasma pálido, ligeramente pálido. Esta capa tiene muchas... Lo acabo de leer como 30 veces, pero... El chiste es que en estas capas vamos a ver la forma como de espinas que se da por la unión de los desmosomas a la lámina... por los tenofilamentos, sí, cierto. O sea, lo que dice ahí es que en la capa basal se va a ver una tinción más pálida que en la capa espinosa, y eso es por la cantidad de tenofilamentos que presenta la capa espinosa, que es lo que le da la forma espinosa. Y... Bueno, en esta capa espinosa vamos a encontrar las células de Langerhans, que son las que se ven en la próxima diapositiva. Bueno, las células de Langerhans tienen la función de detectar antígenos en la piel, después de fagocitarlos y después de transportarlos a los ganglios linfáticos para que los linfocitos cumplan con su función de eliminarlos. Las células de Langerhans con una tinción de amatoxilina y eosina son células que se ven con núcleos pálidos ovalados y en forma de riñón. Y tienen, son células dendríticas periféricas. Y pues. Y luego tenemos a los queratinocitos, que son los que producen la queratina. Tienen gránulos en su citoplasma, que son como todos los que podemos ver por aquí. Y los encontramos, bueno, como dije anteriormente, en la capa basal se producen los queratinocitos y tienen varias fases, pero en la capa espinosa se van a presentar más concentrados. Y continuando, nosotros vamos a seguir con la capa granulosa, que es la capa más superficial que no se encuentra queratinizada. Las células van a ser los queratinocitos, va a estar compuesta de puros queratinocitos, y la van a encontrar aplanados y acomodados en varias capitas. ¿Sí? Estos van a tener una coloración un poquito más densa, debido a que van a tener muchas más granulaciones en la capa espinosa.
es fetal al exterior y formar otro tipo de estructuras como capitas que van a tener, van a presentar la tensión y van a funcionar como pared contra el agua. Aquí pues, se puede apreciar que esta va a ser nuestra, estos van a ser nuestros queratinocitos desmarronados. Ya arriba vamos a tener lo que es la queratina y aquí tenemos la capa de la espinosa. Yo olvidé mencionarles que en la capa de espinosa las células dije que tienen forma polinédrica. Y olvidé decirles que conforme van yendo hacia la superficie, van tomando una forma aplanada. Después tenemos la capa lúcida. Entonces, que en esta pues, pueden empezar las tres capas de las que les voy a hablar. En la capa granulosa, pues, se pueden observar primero las granulaciones, mucho más hechas. Y la capa lúcida es muy pequeña y de hecho no tiene una gran diferencia con la capa córnea. Esto es porque de hecho muchos autores la toman como que está adentro de la capa córnea o simplemente la toman como que es una capa intermedia entre la capa granulosa y la capa córnea, pero en realidad no tiene ningún carácter que la identifique, algún carácter que le dé identidad. Y pues lo único que dice es que es como una transición donde aquí los núcleos y los órganos, las organelas van a empezar a degradarse y el citoplasma se va a empezar a llenar de queratina y es por esto que tiene una coloración un poquito más acidófila en otras micrografías, pero en realidad es igual, es exactamente igual. Sobre la capa lúcida, eso. En la capa córnea, que es nuestra capa más externa dentro de epidermis, vamos a tener igual queratinocitos aplanados muy juntos y llenos de filamentos de queratoyalina o queratina y se van a ver con su citoplasma más anchado y se van a interdigitar con las células vecinas, o sea, se van a mezclar y de hecho ya no van a poder diferenciar en esta capa. Pues como decía, igual aquí ya los núcleos ya están degradados y organelas, aunque se supone que todavía hay algunos. Como bien les decía al principio, les iba a mostrar de nuevo este esquemita, donde ya comprendemos las distintas capas y cómo se pueden observar. Se ve que la capa espinosa es mucho más grande que las demás. Aquí tenemos otras fotitos de los distintos imágenes y vamos a tener aquí nuestros estratos, que parecen como estratos, el estrato basal, este pues de aquí, el estrato espinoso, tenemos nuestro estrato granuloso y de hecho si ven aquí no te menciona ni siquiera el estrato lúcido, solo tienes el estrato córneo y acá tenemos pues, otros ejemplos. Ahí se puede apreciar el estrato lúcido, lo ven como un poquito más bajita, cortita. Esa no se refiere a tener una coloración acidófila. Entonces, si regresamos al inicio de la exposición, porque se vio de abajo para arriba, la dermis está justo abajo de lo que vendría siendo la capa basal, está una base, y está conformada por tejido conectivo, y están listos, más tejido conectivo. Pero se divide en dos porciones, basados en como la densidad de las fibras de colágeno que se encuentran. Está la capa papilar, que es
esta parte donde están estas papilas, que está compuesta del tejido conectivo laxo, y justo después, o sea, esto forma un 20% de toda la dermis. Todo el resto, la mayoría, está formado del tejido conectivo un poco más denso. Al final, pues, como había dicho el profe, es más bien como lo vayamos viendo, pero pues es un poco porque la capa papilar es más para el amortiguamiento de impactos y la capa reticular se encarga, pues, del sostén y de esta parte estructural. Bueno, esta capa en general, la dermis, es la que se encarga de nutrir y comunicar con la epidermis, porque como mencionaron o no mencionando antes, la epidermis no está vascularizada, entonces toda la irrigación de nutrientes viene por parte de la dermis, entonces aquí es donde vamos a encontrar, pues, venas, arterias, derivados. Y también se encarga de la comunicación, entonces tiene las terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas que se encuentran en forma de corpúsculos de Pacini, no sé si está en italiano, y los corpúsculos de Meissner, además de las glándulas accesorias y folículos pilosos, que se pueden encontrar también en la capa de más abajo, la epidermis, pero pues, principalmente es en la dermis. Pues aquí se ve bien la separación con esta línea negra, es con un tejido conectivo y se nota que hay una pequeña diferencia de densidad. Básicamente el criterio es son estas, como invaginaciones hacia el epitelio que permiten que haya mayor contacto y después de somos todo. Entonces, en lo que viene siendo la piel delgada, la piel lampiña, que sería la palma de las manos donde no tenemos pelos, las plantas de los pies donde no tenemos pelos, el clítoris y el glande peneano donde tampoco.